Les saludamos en viernes, ya estamos circulando en 19 de abril y con Clásico de España el domingo, con definición el domingo en primera división de algunos puestos. Ya todo lo demás está consumado y lo de Liga Nacional con su última jornada. Y sobre esa vamos a iniciar, a pesar de que el titular dice el relevo clásico crema, la salida de quién y la llegada de quién. Pero vale la pena, porque ya tenemos los nombramientos arbitrales, tocarles ese tema de entrada. Yo sé que si dice uno Camargo, va a decir no es él. Él tiene mucha influencia sobre la comisión arbitral, que es correcto, la que nominalmente los designa, sale de ellos, pero con inducción, mire la calificación de este. Bueno, entonces todos los partidos a las 3 de la tarde y arrancamos, por ejemplo, en los Cuchumatanes, donde se juega la vida el equipo de Chinabajul y Antigua, hacer un punto para que no lo alcance Municipal en los dos frentes del torneo y el acumulado. Allí el último internacional de este año, Christopher Corado, con la responsabilidad. Nos ubicamos en el que está interrelacionado con este, que es el de el Estadio Santa Lucía para Malacateco Zacapa. Para ese Malacateco Zacapa, Sergio Armando Reina Moller, el quetzalteco cuatercano, porque realmente es cuatepecano. Sí, sí. Bien, luego para el Israel Barrios en la despedida de Coatepeque, pero la llegada Municipal combinado con lo de Huehuetenango, de los Cuchumatanes, ahí está Brian Ahmed López Castellanos. En el Estadio de Verapaz, en el cruce, que fíjense, si gana Cobán y pierde Mixco, Cobán sería tercero. Y eso cambiaría cosas respecto a que Mixco sería el rival de los cremas, que ya no los mueven del quinto lugar. Entonces ahí estará, pues, ni más ni menos que Julio Luna, el quetzalteco que dirigió el clásico apenas antenoche. Para el enfrentamiento del Mario Camposeco, interrelacionado porque todavía quiere clasificar Xelajú, al recibir la visita de Mixco, la visita será cubierta como conductor Ignacio Fuentes. Y el caso del Cementos Progreso, Comunicaciones, que ya está clasificado y en forma inamovible de ese puesto número 5, recibiendo a Choapa, que tiene puesto de clasificación en este momento con 19, pero riesgo de que sí pierde y gana los de abajo a uno, por lo menos de los de 17, sube a 20 y lo saca. Sí, entonces sí, es un partido también importante. Ese lo va a cubrir directamente el señor que es Walter Alexander López Castellanos. Sexteto, ¿qué te dicen? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, creo que hay de todo. A mí en particular, Gustavo, me parece importante resaltar los encuentros, en este caso con Chinabajul la Antigua. No estoy de acuerdo con la designación. Creo que Christopher Corado no está a la altura de un partido tan importante por las aspiraciones reales y netas que tiene, en este caso, el cuadro de Huehuetenango de conservar la categoría, ¿verdad? Es un partido clave, importante. Un error podría cambiar todo, ¿verdad? Y de qué manera influir hasta la imagen y la credibilidad que tiene la liga. Por eso es de que yo sí creo y pienso, Gustavo, de que alguien como Mario Escobar Toca debió de haber estado justamente... Pero ahí hay una cuestión, se fue a lo que hay que aclarar a la gente. La liga en esos momentos no tiene nada que ver. No. Los árbitros son de la federación y la federación, a través de su comisión arbitral, es la que los... Sí. Sí, eso sí, sin duda alguna. Pero yo creo que al final la gente en lo que piensa es en la liga propiamente, ¿verdad? En la credibilidad y demás a la hora de que termina siendo favorecido. Se recordará hace unos años, justamente en el tema del descenso, lo que pasó con Antigua. Un error terminó dejándolos o conservándolos en Liga Nacional, ¿verdad? E influyó y adiós Sacachispas. A todo, a que Sacachispas parara en la primera división y la Antigua conservase la categoría. Esto es terrible, ¿verdad? Porque obviamente la gente dice, no, el fútbol está mañado porque Antiguo es poderoso, o porque Municipal, o porque Comunicaciones. Siempre los equipos que tienden a ser grandes van a pensar de que siempre los favorecen. Esto es así aquí, en China, en todos lados. Por eso es de que el arbitraje tiene que ser... ¿Crees que en China? Sí, en todos lados. Siempre cuando se favorece, Gustavo, al equipo grande, siempre va a ser cuestión de que el árbitro influyó por la grandeza del club, ¿verdad? Pero creo que es importante resaltar que hay que intentar evitarlo a lo más posible, ¿verdad? Lo más que se pueda. Por eso es que han inventado el VAR y demás para intentar que los errores que existen, los errores humanos por parte de los árbitros, sean lo menos posible, ¿verdad? Pero a mí me parece que en este caso que se equivocó termina siendo Camargo, ¿verdad? No le puso un partido, por ejemplo, a Brian López. Creo que le debieron haber puesto un partido de mayor importancia o relevancia. No digo que Coatepeque Municipal no lo sea, pero
Pero yo creo que, por ejemplo, ahí sí pudo haber estado Christopher Corado en ese partido, que si bien es cierto, no influye tanto o demasiado, pero es que el tema del descenso, Gustavo, es muy polémico, es muy cuestionado. Entonces, yo creo que ahí había que garantizar de que estuviesen los internacionales y los de mejor y mayor nivel. Bueno, y el de mayor nivel se llama Mario Alberto Escobar Toca y no está. Y según una de las tres fuentes habituales, a veces hay una cuarta, indicaba que el hecho de haber tenido algunos disensos con el coordinador, y en este caso el asesor arbitral, al decirle cuestiones que no le han parecido, pues como que ahora nos dice, mira, quién mando aquí soy yo, y no aparece. Bueno, el titular nos dice ahí el clásico relevo crema. Sale Sopeño, llega Coito. ¿Qué te dice esta enésima rotación ahí? Anoche recibí el comunicado donde ya mandan de una vez, aparte de agradecerle su esfuerzo, a Iván Franco a las divisiones inferiores otra vez de los cremas, como antes por ahí pasó también Willy Coito, que ahora sí estaba en receso, su famoso año sabático, que no iba a ser un año, etcétera, ni por asomo. Y aparte que me contabas que al parecer ahí en comunicaciones sí efectivamente han ocurrido situaciones que está con el agregado de una repetición del caso Tapia, hablando de amenazas, y lo otro también otros ángulos de por qué estuvo fuera hasta antenoche Jorge Aparicio. Bueno, yo creo, Gustavo, que sin duda alguna hay mucho de todo. Comunicaciones, primero le diría yo, el camerino está roto, aunque José Manuel, aunque quien sea, diga... ¿No está o sí está? No, está. Diga lo contrario, diga que las situaciones están bien y demás, eso es... Hay armonía, No, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que ahí hay una gran guerra, le diría yo. Hay muchas diferencias muy marcadas entre los jugadores y obviamente la presión siempre la va a tener el técnico y al final de cuentas él es el responsable. La presión del público siempre va a ser fuerte, ¿verdad? Y al final de cuentas yo creo que esa presión muchos no la saben absorber. Adicionalmente, yo creo que hay muchos aficionados que ya se meten de alguna manera con la familia o con él mismo, pero ya faltándole el respeto, agrediéndolo, y eso es un desgaste que no cualquiera puede mantener a largo plazo, ¿verdad? O amenazándolo. O incluso con las mismas amenazas. Yo creo que Iván Franco Sopeño no aguantó la presión, debo decir, ya era muy cuestionado todos los partidos, todo el tiempo, el fuera Iván en coro, en cántico, en redes sociales. No sabemos la cantidad de mensajes que pudo haber incluso hasta recibido, ¿verdad? Porque obviamente con que alguien de la prensa filtre el número, algún aficionado o alguien de algo, ahí automáticamente pues podría pasar cualquier cosa. Y el mundo es muy chico. ¿Alguien de la prensa? Pues podría ser, o sea, recuérdese que al final de cuentas esto es muy pequeño, es un país muy pequeño en donde no es tan difícil o tan complicado el poder conseguir los contactos o números o conocer a alguien que conozca, en este caso a la persona. Lo cierto es de que yo creo que tomó la decisión correcta, dar un paso al costado. Y pues pero ahí no la tomó él, la tomaron por él. Le dijeron, mire, gracias, pero adiós. Sí, pero yo creo que él lo pidió. O sea, yo creo que él dijo que ya no quería o que ya era insostenible y lo hicieron ver así, como que el club le da la despedida, no del club enteramente, porque siempre se va a quedar encargado de las fuerzas básicas, donde hay muchísimo menos presión. Y ahora va a entrar Willy, que tampoco creo que esté muy contento, para serle honesto. Yo creo que él tampoco quería asumir la responsabilidad. Tan pronto, posiblemente. Pero ni modo, le tocará estar nuevamente ahí. Habrá que ver cómo le va, ¿verdad?, en los resultados. Y si para la próxima temporada va a desear continuar, o si él habrá puesto incluso esta condición, así como va, así regreso, pero que sea solo de aquí hasta que termine la temporada y ya con la próxima consigan a alguien más. No lo sabemos, hay muchas cosas ahí de por medio. Lo cierto es de que será Willy el nuevo entrenador ahora de Comunicaciones, pero ya rehusado en varias ocasiones. Y contra Chuapa será su debut en el cierre de la fase de clasificación. Ahí cuando terminen los juegos, más o menos a las 5 de la tarde, se conocerá si va a ser con Cobán o su rival cambia de Príncipe Azul a Chicharronero, que sería la otra opción. Bueno, gracias por estar ahí. Hasta mañana.